Como siempre, se dio la partida en la primera carrera del programa y parejita la salida. Viene por la parte de afuera, vuela Nancy rápidamente en velocidad. Ahora viene persiguiendo por la parte exterior, la yegua Bella Flamingo que corre en el segundo. Alondra Michel viene por la parte interior, viene para el tercero con Rinascente. Luego corre la yegua La Campechana con Braganza. Luego están cerrando Mother Love y está quedando Monimontón en el último cuando vienen al giro del primer codo y van a la recta opuesta. Está dominando vuela Nancy en la delantera, insistiendo por la parte de afuera, Bella Flamingo. Bella Flamingo corre en el segundo lugar. En el tercero La Campechana, en el cuarto está corriendo ahora la yegua Rinascente, luego en el quinto está corriendo la número 5, la yegua Braganza. Braganza corre en el antepenúltimo lugar, luego Monimontón, Alondra Michel junto con Mother Love. Abuela Nancy está señalando el camino, trae dos cuerpos de ventaja. Ahora viene La Campechana por la parte interior, pasando al segundo contra Bella Flamingo, que está tercera. A todas estas, Braganza también se mueve bien por la parte interior, corre en el cuarto lugar, luego quinta Renaciente, y desde el fondo trata de moverse la yegua Morimontón. Está dominando Abuela Nancy con comodidad, luce en la punta con dos cuerpos de ventaja. Abuela Nancy en la delantera, ahora viene Braganza avanzando fuerte por la parte interior, va a coger la baranda cuando se aproxima. Ya la última curva, desde el fondo Monimontón trata de acercarse un tanto, dominando Abuela Nancy, aunque se abre un tanto por la parte central. Hay bastante lluvia y agua en la parte interior cuando entraron ya a la recta final. Abuela Nancy dominando, Braganza trata de igualarla por la parte interior. Se ven en Aarón, tremendo cabeza a cabeza, y desde el fondo Monimontón, que pasa al tercero, busca contra las punteras. Braganza por la parte interior, Abuela Nancy por la parte de afuera, 100 para la llegada, no se decide todavía la carrera. Braganza por la parte interior, Abuela Nancy por la parte externa, Abuela Nancy dominando, les ganó Abuela Nancy. En el segundo Braganza, en el tercero Monimontón, en el cuarto Rinascente, quinta Mother Love. Luego la yegua La Campechana, en los últimos lugares Bella Flamingo y la yegua Alondra Michel. Lisa, ahora mueve Ninjara. Listo, si se ordenó la partida, la salida es perfecta. Y el clásico día del trabajador del año 2023, por fuera Ninja y por dentro de Miller Box. De Miller Ball le pone más ritmo, más sabor, saca cuerpo y medio sobre Ninja, que va al segundo. El caballo Mr. Julito busca la baranda, va al tercero, al ladito corre cuarto el Partillano, y Strange Galileo cierra al fondo del pelotón. Pisan así el poste de los 700 metros finales y dejaron 23-4 y marcha al frente de Miner Boss. Ataca Ninja desde el segundo, y el Partillano pegadito a la baranda está tercero. Strange Galileo pasó al cuarto y Mr. Julito está al fondo del pelotón. Están en plena curva de la Monumental en el clásico día del trabajador de Miner Boss, con dos, con tres cuerpos mantiene el primer puesto. Ninja está en el segundo, Strange Galileo mejora para el tercero y Partillano para el cuarto. De Miner Boss crecido en el clásico día del trabajador, favoreciéndolo la pista de Miner Boss, con cuatro, con cinco, con seis, 46-3 para la media milla. Se escapó de Miner Boss y ganó de Miner Boss. Segundo Strange Galileo, tercero Ninjara, cuarto en la raya Mr. Julito, último Il Partigiano. Corrieron cinco. Tiene razón Edwin Sang, el alemán. 1:13.3 el tiempo final agenciado por The Miner Boss. Pista fangosa. MiCasino.com, juega, gana y sobre todo cobra. Revista HPD y Pismo Venezolano al Día, el mejor y más completo retrospecto en la actualidad, que te ofrece información exclusiva para ganar a las carreras de caballos. Su revista HPD, un producto que llegó para quedarse. Síguenos en nuestra página web www.revistahbd.com.tk y consulta nuestros planes.
Listo, si se ordenó la partida. En la primera válida para el 5 y 6, retrasa Rayo de Luna con la yegua Darfini. Ante penúltima, Levonik. Viene la yegua de Rick mostrando velocidad a dominar la prueba. Ataca Erin Faxi para el segundo lugar. Otra que trata de meterse por el centro, la yegua Serket y la propia Queen Aitana. Así pisan el poste de los 800 metros finales. Está dominando de Rick a Erin Faxi y la propia Queen Aitana, que busca la baranda y Serket entre ella. 24-2 la marca para los primeros 400 metros de Rick. Domina Serket. Mientras tanto, en el tercero anda Erin Faxi. En el cuarto corre Queen Aitana y para el quinto Lucky Mine, y están en plena curva de la Monumental. Serket tiende a dominar la prueba. Erin Faxi viene a buscarla por fuera cuando entraron en plena recta decisiva. Erin Faxi y Serket están peleando la posición de vanguardia. Viene atropellando Lucky Mine desde el tercero con mucha fuerza. La yegua Lucky Mine, Erin Faxi, Lucky Mine volando en la primera válida. Lucky Mine vuela y Rayo de Luna por el centro. Lucky Mine está pasando a ganar la primera válida. Ganó Lucky Mine. Segunda de Erin Faxi. Sí. Tercera, viene pasando Queen Aitana, luego Rayo de Luna con The Rick. Más atrás viene Darfini, los últimos lugares son para la Bonique. Y última, Eddie Flower, fue retirada detrás del aparato la yegua número 2 de Mon Caribbean y la número 3 de Maya Catamay. Victoria para Lucky Mine. Lucky Mine gana. Valencia, atentos allí al aparato del juez esperando el mejor momento para ordenar la partida de esta cuarta carrera, segunda de las válidas. Se dio la partida en la segunda válida, ligero retraso a Marie Curie, pero se ubica por la parte interior tratando de alcanzar a las punteras. Viene rápidamente a la delantera, la número 6, la yegua Graciela Forever. Graciela Forever viene a dominar la carrera. Ahora por la parte central está corriendo la yegua Princess Giovanna. Princess Giovanna corre en el segundo, Estrella Morena corre en el tercero, Marie Curie se recupera, corre en el cuarto. En el quinto lugar está quedando la yegua Crazy Go por la parte interior. En el sexto trata de moverse ahora la yegua Princess a Barrio. Luego está moviéndose Queen de Nimeri, se quedó en el último como siempre. One Win Today en plena recto puesta, es la segunda válida para el 5 y 6, señalando el camino Graciela Forever. Graciela Forever en la delantera, insistiendo ahora por la parte interior, la lleva Crazy Go tratando de buscar a la puntera, y por la parte central Estrella Morena también, Princesa Barrio, y por la parte de afuera cuando están aproximándose a la última curva, y Graciela Forever sigue dominando la carrera. Ahora ataca por la parte de afuera Princesa Barrio, que viene pasando el segundo, carga contra la puntera cuando entraron ya a la recta final, como siempre, ahora en plena recta, y están bastante abiertos, dominando la competencia Graciela Forever. Insiste Princesa Barrio, su compañera, buscándola por la parte exterior, y en el tercero se mantiene a la yegua Princesa Giovanna. Está dominándoles la competencia la yegua Graciela Forever. Graciela Forever se viene de tiro a tiro, Graciela Forever con Princesa Barrio a cuerpo y medio en el segundo. En el tercero, Princesa Giovanna. En el cuarto, Marie Curie. En el quinto, Queen de Nimer. En el sexto lugar, Estrella Morena. En el penúltimo lugar, arriba, la yegua Crazy Go. Y el último para One Win Today. Última. MiCasino.com. Listo, si se ordenó la partida, mala para Das Iron, quedó con Copper Valentín y Thanos ante penúltimo, penúltimo y último lugar. Sonder Slam y el Tordillo Don Marcial, los dos van a dar ritmo, colorido y sabor. Sol Caribe va al tercero, el Gran Yayo corre cuarto, quinto Water Den Gran, en el sexto General Soldier, en el octavo trata de meterse Das Iron por la baranda con Tani. Copper Valentín cierra al fondo del pelotón, comienza en el giro de la última curva. Don Marcial y Sonder Slam dejaron 23-4 para los primeros 400 metros. Sol Caribe está en el tercero, Water Den Gran corre cuarto, en el quinto el Gran Yayo, y para el sexto Das Iron, y están en plena curva de la Monumental el Tordillo Don Marcial. Venezuela con tres, con cuatro cuerpos cuando entraron en plena recta
recta decisiva, se escapa Don Marcial en la punta. Sonderslan quedó segundo, viene atropellando Waterdangram para el tercero, para el cuarto comienza Das Iron por el lado central de la cancha, domina Don Marcial la prueba, Waterdangram volando contra Don Marcial, domina Don Marcial, ganó Don Marcial, segundo Waterdangram, tercero Sonderslan, cuarto el Gran Yayo, quinto General Soldier, sexto Das Iron. Luego viene pasando Thanos, penúltimo Sol Caribe, último Copper Valentín, victoria para Don Marcial. También cayó de trayectoria anterior. Se dio la partida en la cuarta válida para el juego de 5 y 6, rápidamente Aventador por la parte central y por la parte afuera. Iron Time, Iron Time descuella ahora y pasa al ejemplar Aventador que queda en el segundo lugar, mientras que Tukimon pegado a la baranda se ubica en el tercero. Luego corre My Grand Chindler por la parte central, trata de meterse por la parte interior Doctor Strange, luego avanza por la parte de afuera el 7, el caballo Campo Verde, está también avanzando JM por la parte más externa, el caballo de Brave, mientras que se está quedando Campolione, tal su costumbre, en el último lugar, aproximadamente a unos 12 cuerpos de la punta, entraron a la recta opuesta, está dominando Iron Time, Iron Time, el del Excelso domina la competencia, Aventador está corriendo tranquilito allí en el segundo a solo cuerpo, trata de acercarse a medio cuerpo y casi lo iguala, lo viene igualando, Aventador viene a pasar a dominar la carrera, Iron Time se queda en el segundo, en el tercero anda el caballo Tuki Montón, en el cuarto el Hiperformance, en el quinto lugar, está corriendo el caballo Campo Verde y por la parte exterior Campo Leone comienza a moverse, está pasando a 13 ejemplares dejando a JM en el último lugar, se escapa Aventador con 6 cuerpos de ventaja, Aventador luce muy superior y ahora el caballo Tukimontón por la parte interior pasó al segundo, Iron Time se quedó en el tercero, en el cuarto Campo Verde cuando se aproximan ya a la última curva, Aventador con una tremenda ventaja, entró adelante solo, solito, solo Aventador en la cuarta válida para el 5 y 6. Está tratando de avanzar por la parte de afuera Campo Verde buscando el segundo puesto. Aventador cuando faltan 150 metros les gana fácilmente el ejemplar Aventador con mucha comodidad, aproximadamente con 60 metros de ventaja. En el segundo puesto llegó el caballo Campo Verde. En el tercero Tuki Montón, en el cuarto Elite Performance, en el quinto Campo Leone. El sexto lugar para The Brace, en el séptimo JM, luego el caballo Iron Time en el penúltimo lugar, mientras que el último lugar es para el ejemplar Doctor Strange. MiCasino.com, juega, gana y sobre todo cobra. Box Express, tu tienda online de confianza. Compramos y te hacemos llegar los productos de tu preferencia directo desde los Estados Unidos a Venezuela. Entregas personalizadas en Valencia, San Diego, Guacara y San Joaquín. Envíos a nivel nacional. Box Express, siempre contigo. El problema ahora con Cocorote. Listo, si se ordenó la partida mala para Black Cooper. Este retrasa y queda en el último lugar. Cocorote, detonante, King Anthony, Sakuraba a la disputa del primer lugar. Domina Cocorote, King Anthony va al segundo. Detonante corre tercero, Papa Junior corre cuarto. En el quinto anda Señor Juan. En el sexto Chaser, en el penúltimo Sakuraba y buscando afuera Black Cooper está en el último lugar. Comienza en el giro de la última curva. Domina Cocorote en 24 clavados detonantes.
Escalante corre segundo, Papa Junior está en el tercero, en el cuarto King Anthony, para el quinto busca la baranda Chase y están en plena curva de la Monumental. Detonante por fuera, Cocorote por dentro, Papa Junior está en el tercero, Chaser mejora para el cuarto cuando entraron en plena recta decisiva, Cocorote y Detonante entraron en plena recta decisiva y siguen dando ritmo, colorido y sabor. Dejaron 49 clavados para la media milla, se va Cocorote, se va, se va, se va y se fue Venezuela, Cocorote, Detonante para el segundo, Papa Junior para el tercero, ganó Cocorote. Segundo Detonante, tercero Papa Junior, cuarto Chaser, quinto Sakuraba, sexto señor Juan, séptimo Black Cooper, octavo y último King Anthony, corrieron 8. A De Isaac el 1 y a Sam el número 11. Se dio la partida en la sexta válida para el juego de 5 y 6. Bastante pareja. Sam hoy en velocidad por la parte de afuera trata de dominar la carrera. Reicotúa corre en el segundo por la parte de afuera. Está tratando de avanzar el caballo Shooter. El caballo Shooter está tercero en el cuarto lugar. Ahora avanza el Dije por la parte interior. Luego Consulato. Posteriormente trata de avanzar por dentro al Lime McClendon y el caballo Unstoppable. Mientras que por la parte exterior viene el caballo Caribbean Thunder, está corriendo ahora en el último lugar el ejemplar número uno, el caballo De Isaac en plena recta opuesta, sexta Unstoppable, dominando la competencia Unstoppable, con dos cuerpos de ventaja, el Dije está ahora en el segundo, Hassan por fuera corre en el tercero, Consulato corre en el cuarto lugar, en el quinto se viene moviendo ahora el caballo King Jesús por la parte interior, corre en el quinto, y desde el fondo trata de avanzar el caballo Caribbean Son, de resto algo lejos, está dominando por la parte interior, el número dos, el caballo Unstoppable, Unstoppable en la delantera, insistiendo Hassan por la parte afuera, y King Jesús, el tremendo pase por la parte interior, viene contra el puntero, creo que lo va a rebasar cuando faltan 300 metros para la llegada, el caballo King Jesús tiende a dominar la competencia, Sam está en el segundo, Reicotúa buscará ahora el tercero, dominándoles la competencia King Jesús, el número 4, King Jesús se perfila ganador en la sexta válida, es el ganador en la sexta válida, King Jesús el número 4, en el segundo a Sam, en el tercero Unstoppable, el cuarto Reicotúa, en el quinto Caribbean Thunder, luego el caballo El Dije, el caballo, el número 10 Shutter en el antepenúltimo, luego arriba Consulato, King of Copper, arriba el ejemplar de Isaac, en el último lugar.